También como parte del plan control territorial, las autoridades de seguridad continúan sacando de circulación a las estructuras criminales a través de diferentes operativos policiales, esto producto del trabajo interinstitucional. Esta vez el procedimiento policial se llevó a cabo simultáneamente en San Marcos y en Ciudad Delgado. Tras una extensa investigación, la Fiscalía General de la República giró aproximadamente 40 órdenes de captura. 170 miembros de la PNC y de la FAES se trasladaron hasta el municipio de San Marcos. En esta ocasión, pues nosotros hemos iniciado una investigación a raíz de un homicidio que se genera de una persona que trabaja con servicio de transporte con la plataforma InDriver. Y posteriormente, pues con diferentes técnicas de investigación, hemos logrado establecer que fue una estructura, ¿verdad?, que se dedicaba a cometer extorsiones, a cometer homicidios, a tráfico de armas, tráfico de drogas. Entre los detenidos se encuentran 6 palabreros y varios miembros de estructuras criminales. Personas homeboy, personas que colaboran con la pandilla. Hemos desarticulado esta estructura que opera en casi todo el municipio de San Marcos, pero su base de operaciones es en la 10 de octubre. En una de las viviendas allanadas fueron encontrados más de $2,000 en efectivo, droga, teléfonos celulares, registros de las extorsiones y varias armas de fuego. El modo de operar básicamente es intimidar víctimas, intimidar comerciantes, intimidar personas que se ganan honradamente la vida, y las personas que no se apegan a las reglas de la pandilla, pues las privan de libertad, las matan. Es una forma constante, ¿verdad?, de estar coaccionando. Paralelamente, en horas de la madrugada también se ejecutó otro operativo en el municipio de Ciudad Delgado. Acciones que forman parte del plan control territorial para no dejar en la impunidad hechos delictivos y brindar respuesta a las demandas de la población. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Este jueves se realizó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz del Puerto de la Libertad en contra de 4 sujetos acusados del asesinato de 4 miembros de una familia a quienes prometieron transportar hacia Estados Unidos. La Fiscalía ha solicitado la detención provisional contra los acusados en este caso que ha conmocionado a la sociedad salvadoreña. La resolución del cuádruple homicidio se dará a conocer este viernes en horas de la tarde, informó el juez del caso. Del hecho, hasta este momento, múltiple evidencia documental, testimonial y sobre todo prueba pericial, que es prueba tecnológica con la que contamos. Básicamente son bitácoras telefónicas, recorridos de GPS, videos de cámara, de videovigilancia. Obtener en esta audiencia lo que es la instrucción formal con detención provisional. Y en más información, 10 nuevos casos de evasión fueron presentados ante la Fiscalía General de la República para que sean investigados y así poder recuperar 4.3 millones de dólares que no fueron declarados al Ministerio de Hacienda. Con estos nuevos casos, los avisos suman 119 y se pretende recuperar 115 millones de dólares. Los 10 avisos que presentó el ministro de Hacienda junto al equipo de impuestos internos suman un total de 4.3 millones de dólares que no fueron enterados al fisco. Entre estas, sobresalen 3 empresas que presuntamente han evadido miles de dólares. Está referido a una empresa que presta servicios de ingeniería y construcción. El caso se va a presentar por 1.7 millones, el caso, digamos, de los 3 más grandes, por cerca de 930 mil dólares de una empresa de seguridad privada. Hay 2 empresas que no declararon el impuesto sobre la renta, que fue descontado a sus empleados, pese a que se les aplicó en su salario. Uno por 22 mil y otro por 17 mil dólares que corresponden a contribuyentes que efectuaron esas retenciones. Además, con el plan anticontrabando, se presentó un aviso en contra de una empresa que supuestamente robó la identidad de otra para realizar operaciones y que no reportó impuestos por 2.3 millones de dólares. Hoy por hoy llevamos en el plan anticontrabando y de anuncios presentados 21.5 millones de dólares sumado también a todo lo que recaudamos in situ en fronteras. A la fecha,
Son ya 119 avisos que se han llevado a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado, haciendo un total de 115 millones adeudados y que se pretenden recuperar con el plan antievasión y 25.5 millones con el plan anticontrabando. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. La Oficina Fiscal de San Marcos, en conjunto con la Policía Nacional Civil, la DIN San Marcos, y también la Unidad Especializada de Antiextorsiones, en el cual pues hemos desarticulado una estructura que opera específicamente en la colonia 10 de Octubre y sus alrededores, aquí en el municipio de San Marcos. Hemos girado 39 órdenes de detención, de las cuales, de esas 39, hemos hecho efectivas aproximadamente más de 25 órdenes. El objetivo que hemos desarrollado pues, es que las personas detenidas son personas que pertenecen a la estructura de la pandilla MS y son personas que han estado menoscabando la paz y la tranquilidad de las personas que habitan en esos sectores. Hemos golpeado al programa Hollywood y al programa San Marcos de la pandilla MS. Y con ella pues estamos resolviendo casos de homicidios, casos de conspiraciones de extorsiones, estamos resolviendo privaciones de libertad. Hemos resuelto este caso con distintos métodos de investigación, entre ellos prueba documental, prueba pericial y prueba testimonial. Dentro de ellos tenemos alias Cuatro Ojos, ¿verdad?, que es una de las personas que más actividad tenía en lo que es la pandilla. Hemos detenido personas que también tenían ilícitos como armas de fuego, hemos decomisado buenas cantidades de dinero, teléfonos celulares, hemos detenido evidencia donde ellos llevaban cuentas de las personas que estaban extorsionando. En la detención hay algo bien relevante, que las personas detenidas son personas que definitivamente son las que cometían los ilícitos penales. Son personas que se comprometían con la pandilla para estar asediando y estar menoscabando la paz y la tranquilidad de la población. Nos sentimos satisfechos de haber culminado este esfuerzo que lo iniciamos el día 11 de noviembre del 2020. Estamos desarticulando esta estructura que estaba fuertemente establecida en este municipio. ¡Abre la puerta, policía! Hemos realizado un operativo en el cual la oficina giró 36 órdenes de detención administrativa en contra de sujetos de la pandilla 18 de la clica Chado Locotes, que operan en la zona de los edificios Cayalá y sus alrededores, con lo cual se ha desarticulado una estructura que estaba cometiendo en la zona delitos de extorsión, homicidios, privaciones de libertad, personas desaparecidas, resolviendo 54 casos con todas las diligencias de investigación pertinentes para establecer la existencia de esos delitos, así como la participación de estos sujetos. Entre estos casos se han resuelto dos de personas desaparecidas, una de fecha 12 de julio, otra de fecha 2 de agosto del presente año, en los cuales fueron encontrados posteriormente sin vida en un cementerio clandestino de la zona de Ciudad Delgado. Se realizaron las pruebas de ADN respectivas y se pudo establecer pues, la identidad de las víctimas. Con estas capturas se le da respuesta a estos casos y podemos llevar a estos sujetos ante la justicia. Los hechos se han cometido desde febrero del 2021 hasta el momento. Considerando pues, que con esto podemos darle respuesta a la sociedad sobre los hechos delictivos que se cometen. Se han capturado a dos de los cabecillas principales en la zona, el alias Killer y el alias Slob, que están involucrados en delitos de homicidio y de extorsión, así como de agrupaciones ilícitas en la zona. Esos son los dos sujetos que se han capturado esta noche, que los podemos ver aquí también en la fila de los sujetos que han sido detenidos.